Bien, listo. Nuevamente, buenas tardes, buenas noches. Listo. Entonces, hoy como tal, damos inicio ya a nuestra clase, el día de hoy de rendimiento deportivo. Vamos a avanzar con la exposición de rendimiento. Luego continuamos con la presentación que yo tenía. Por último, les doy las pautas de la segunda entrega, que solamente es un punto que falta ahí adicionalmente. Y bueno, listo, ese sería el desarrollo de nuestra clase. ¿Listo? Entonces, chicos, si quieren, pueden empezar. Sí, profe. Buenas noches para todos. A continuación expondremos la resistencia con mi compañero Julián Borges y yo, Gretchen Presi. Bueno, buenas noches para todos. ¿Todos me escuchan bien? Sí, ahí se escucha bien. Entonces vamos a comenzar con una definición de esta capacidad. Dice que la capacidad de realizar un esfuerzo durante el mayor tiempo posible, de soportar la fatiga que dicho esfuerzo conlleva y recuperarse rápidamente. Pues también como habíamos visto en una clase anteriormente, también se puede definir como la capacidad de prolongar un esfuerzo o soportar una carga evitando la aparición de la fatiga en un tiempo determinado. Entonces, los beneficios y adaptaciones del entrenamiento que se dan por medio, por la consecuencia de esta capacidad, son el aumento del volumen cardíaco. Este permite recibir más sangre y expulsar mayor cantidad de sangre porque se hipertrofia el músculo. Yo, obviamente, yo lo he escuchado muchas veces que. Entonces, se fortalece el corazón porque aumenta el grosor y las paredes del corazón, aurículas y ventrículas. Eso es lo que ya decía, la hipertrofia. Disminuye la frecuencia cardíaca, hace un trabajo más eficiente ya que en la sístole y diástole recoge y expulsa más sangre. Un ejemplo de eso sería los corredores de fondo, los de maratón, que tienen menos frecuencia cardíaca que una persona sedentaria normal. Incrementa la capilarización, entonces es la capilarización, se da en el pulmón con los alvéolos y mejora la capacidad. Y mejora la capacidad pulmonar. Mejora el sistema respiratorio. Pues lo mismo que decía, mejora la capacidad pulmonar. Optimiza la eliminación de sustancias de desecho en hígado y riñones. También activa el metabolismo en general. Disminuye la grasa y el colesterol. Fortalece el sistema muscular y mejora la voluntad y capacidad. Después. Entonces los factores que se tienen, hay varios factores que se tienen que tener en cuenta para la capacidad de resistencia, como las fuentes de energía. Esas son las fuentes de energía que utilizan el cuerpo y tienen predominancia pues en ciertas etapas, como los carbohidratos, las grasas. Y también se tiene que tener en cuenta los carbohidratos o el glucógeno en el músculo, que sería el sarcoplasma. El consumo de oxígeno, el umbral anaeróbico, que ya lo veremos, y la fatiga, que también tiene que ver con el glucógeno y carbohidratos. Sí. Bien. Bien. ¿Y ahora ya? Sí. Listo. Entonces encontramos que existen dos tipos de resistencia, se subdividen en dos. Entonces encontramos lo que es la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica. En la resistencia aeróbica, pues encontramos que la característica principal es que son de esfuerzos de larga duración, y la resistencia aeróbica, pues al contrario, pues es esfuerzos de corta duración. Ya pues vamos a ver cada una de ellas. Entonces, bueno, en la resistencia aeróbica, encontramos que se define como la capacidad de realizar esfuerzos de larga duración y de poca intensidad, manteniendo el equilibrio entre el gasto energético y el aporte de oxígeno.
Entonces, que bueno, como encontramos, bueno, las principales características, entonces, bueno, de que es de larga duración y de esfuerzos muy bajos o de baja intensidad a mediana. Entonces, se realiza un consumo de oxígeno suficiente y conlleva un mayor gasto de energía, pues, por lo mismo, porque es de larga duración. Entonces, la frecuencia cardíaca que se encuentra en este tipo de resistencia es de 120 a 160 pulsaciones por minutos. Entonces dice que en el aporte de oxígeno dice que existe una relación entre el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular, ya que pues el sistema respiratorio pues es el que transporta pues el oxígeno necesario para que el corazón pueda bombear la sangre y pues obtener las fuentes de energía que nombraba el compañero anteriormente. En este pues se subdivide como unos niveles de esfuerzos en este tipo de resistencia. Entonces hay niveles de esfuerzos cortos, medianos y largos. Entonces los tipos de esfuerzos cortos, pues se datan que desde un tiempo de 2 minutos a 8 minutos. El tiempo de esfuerzo mediano dice que es de 30 minutos, de 8 minutos a 30 minutos. Y el tipo de esfuerzo largo, dato que es de 30 minutos en adelante, pues como pues podemos ver, pues en ejercicio, en deportes, ya sea pues como el ciclismo, o pues también pues el trotar, pues prevalece pues este tipo de resistencia, como lo vemos en estas imágenes. Entonces, Los sistemas de entrenamiento, las actividades que desarrollan la resistencia aeróbica son siempre de intensidad media y baja. En ellas el esfuerzo puede prolongarse durante bastante tiempo. Entonces el esfuerzo, pues como ya lo decía, tiene que ser de una intensidad media o baja para que se pueda prolongar un alto nivel de minutos o de horas. Entonces el método puede ser continuo o variable. Métodos continuos, carrera, natación, ciclismo, el variable sería fartlek, senderismo, entre otros. Siguiente. Listo, entonces por otro lado pues, encontramos la resistencia anaeróbica, de cual dice que es la capacidad de soportar esfuerzos de gran intensidad y corta duración, retrasando el mayor tiempo posible la aparición de la fatiga, pese a la progresividad de disminución de las reservas orgánicas. Entonces ahí tenemos pues en la letra entre paréntesis hace relación a la supercompensación, que dice pues, que hay que tener en cuenta los tiempos de recuperación y adaptación pues entre ejercicio. En esta, pues, hay autores que dicen que hasta 2 o a 3 minutos máximo de tiempo de realización de esfuerzo. Y en esta, pues, dice que el consumo de oxígeno se le denomina deuda de oxígeno. Se denomina así porque se gasta mayor oxígeno que el que se produce. Entonces, pues, por eso se le denomina deuda de oxígeno. Las pulsaciones. En la frecuencia cardíaca, las pulsaciones por minutos son de 160 pulsaciones por minutos hasta 200 pulsaciones por minuto. Entonces, pues, podemos ver pues, los ejemplos en las diapositivas, pues, como el levantamiento de pesas o la gimnasia artística, pues, que se realizan, pues, en pequeños fragmentos de segundos para realizar, pues, la ejecución y terminar la actividad que están haciendo. Entonces nos dividimos acá la resistencia anaeróbica láctica y aeróbica. Pues la resistencia aeróbica general dura de corta es de 3 a 10 minutos, la media de 10 a 30 minutos y la larga de 30 minutos en adelante. La anaeróbica aláctica dura de 0 hasta 20 segundos. La anaeróbica láctica, sí. La anaeróbica láctica dura de 20 segundos a 3 minutos, hasta 3 minutos. La zona de intensidad
En la frecuencia cardíaca se basan en cuatro zonas, que es baja, media, alta y máxima, y se basan según la frecuencia cardíaca, las pulsaciones por minuto. De 120 a 150 sería baja, de media sería de 150 a 170, alta sería de 170 a 185 y máxima de 185 en adelante. Acá observamos otras tres tablas donde la primera nos dice el porcentaje de rendimiento máximo individual, que son las intensidades ya más específicas, bajo, intermedio, medio, máximo y super máximo. En la segunda tabla observamos la predominancia en la ergogénesis, que eso es como la producción de energía que se da. Entonces, la predominancia de anaeróbico y aeróbico. El anaeróbico es de 100 al 95% de ATP y fosfocreatina. El 5% aeróbico, el ATP, fosfocreatina y láctico, ácido láctico y lactato, perdón, de 90, 80 y 100, de 10 a 20 aeróbico. Ya empieza a ser más aeróbico ahí en la submáxima de 10 a y el de menos 10 y de 30 en aeróbico. Ya el aeróbico ya tiene más predominancia en el aeróbico, que sería 90% y 10% de anaeróbico, y más de 30 minutos, pues como Carlos también lo decía ahorita, de aeróbico de 95 a 5 a 5. En la tercera tabla, observamos la intensidad, también la resistencia y la frecuencia de pulsación por minuto. La intensidad leve, escasa, media, son máxima y máxima. Entonces ahí lo que también le había explicado, la frecuencia de pulsaciones por minuto, esto también es basado en diferentes autores, de 130, 100, 130 escasa, 140 leve, 150 media, submáxima 165 y máxima de 180. Bueno, entonces encontramos los sistemas de entrenamiento que nos ayudan pues a desarrollar este tipo de resistencia. Encontramos pues como principal característica que son entrenamientos de intensidad muy elevada y de esfuerzos cortos. Pues como vimos anteriormente, pues bueno, aquí están también los métodos de intensidad máxima, que pues prácticamente pues es estas características. Encontramos lo que pues los ejemplos de levantamiento de pesa, de atletismo 100 metros planos, de series cortas, de trabajos explosivos, lanzamientos, y ahorita como métodos de entrenamiento que se están viendo pues mucho, tenemos el HIIT, que son entrenamientos de alta intensidad, y el CrossFit, el cual pues son ejercicios multiarticulares en el cual se realizan varios ejercicios y varias repeticiones en tiempos muy cortos. Entonces pues esos son métodos de entrenamiento y pues tipos como de deportes y acciones que nos conllevan a poder desarrollar este tipo de capacidad, de este tipo de resistencia, perdón. Pues con la característica de que son muy elevados, la intensidad es muy elevada y el esfuerzo y la duración es corta. Entonces acá pues encontramos como una tabla de comparación, pues para que quede como un poco más claro. Entonces encontramos lo que son las características, los dos tipos de resistencia y la duración. Entonces pues como veníamos diciendo, en aeróbica eso es una duración larga, en una aeróbica corta lo más posible, una intensidad en aeróbica de media, de baja media, y en aeróbica una intensidad alta, el aporte de oxígeno pues es suficiente, y en resistencia anaeróbica es insuficiente, como lo detallamos anteriormente, tiene una deuda de oxígeno, y la frecuencia cardíaca va de 120 a 160 en aeróbica y de 170 a 200 y más en anaeróbica. Las fases sensibles son de 8 a 12 años, donde hay un crecimiento mantenido en la capacidad de resistir a los esfuerzos moderados y continuos. No tienen que ser tan intensos en estas edades. Entre los 12 y los 18 años, solo debe desarrollarse la resistencia aeróbica. Entre los 18 y los 20 años, alcanza el límite máximo de la resistencia. De los 23 a los 30, se consigue la máxima capacidad aeróbica y anaeróbica.
y a partir de los 30 produce un descenso de la capacidad de resistencia menor que el de la fuerza y el de la velocidad. Entonces, pues encontramos lo que son las características, pues, que igualmente en la tabla, como para que quede más detallado. Entonces, bueno, el trabajo de la intensidad del 70, del 40 al 70, las pulsaciones, pues, como veníamos diciendo, entre 120, 160, 180. Algo que no habíamos mencionado en esta, pues, en esta característica en aeróbico, que es algo muy importante, que, pues, obviamente, es la técnica. Sabemos que si, pues, si tenemos una técnica, que no, pues, que no es eficiente y no es eficaz, vamos a, pues a aumentar nuestro gasto de energía y pues vamos a no cumplir con el objetivo, pues, que obtenemos, ¿no? Dice que, pues, como también decía anteriormente, los principales sistemas que se representan en este, pues, es el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular, pues, el cual nos ayudan al transporte de oxígeno y el transporte de energía. Las fuentes de energía, primeramente se produce una oxidación de glucosa en el aeróbico. El organismo hace uso de las reservas de glucógeno en el músculo y del hígado. En el músculo, pues, es el sarcoplasma el que almacena estas reservas de glucógeno. Se da una transformación de los aminoácidos por el hígado y comienzan a quemarse los ácidos grasos existentes como reservas energéticas en el cuerpo. El glucógeno también se tiene que recuperar cuando se hace mucho desgaste en las reservas de glucógeno, por eso hay que tener un buen consumo calórico, digamos, en las capacidades, sobre todo de resistencia. Bueno, pues igualmente en aeróbico, pues el organismo toma la energía de las reservas que tienen los músculos, como ya lo explicaba el compañero anteriormente. Pues ya sabemos que, pues, en los procesos de ATP y demás, las pulsaciones, pues, son de 185 pulsaciones en adelante, como ya lo hemos mencionado anteriormente, y se producen los esfuerzos de intensidad alta. Y pues existe una deuda de oxígeno, como decíamos, es más la cantidad de oxígeno que utilizamos que la que se reproduce, o la que se produce, perdón. También tener en cuenta el principio de individualización, ya que pues, algunos autores lo plantean en diferentes fases y más pulsaciones. Las fuentes de energía también se divide la resistencia anaeróbica láctica y la resistencia aeróbica láctica. Entonces los músculos toman la energía del trifosfato de adenosín, pues del ATP, después la fosfocreatina, y cuando se hace un ejercicio que dura entre 20 y 45 segundos, los músculos toman energía del glucógeno, que es el sarcoplasma, y el ácido láctico está en sus niveles máximos. Pues a partir de ahí en adelante, pues ya es el glucógeno normal. Las adaptaciones del músculo, entonces el tipo de fibra, según el tipo de fibra muscular, los cambios en las fibras musculares, ST, que serían las de resistencia de larga duración, las FTA, resistencia media, y las FTB, masa anaeróbica. Hay unos cambios en los tipos de fibras dependiendo del deporte y las adaptaciones dependiendo del entrenamiento. Hay una predominancia, digamos, de las fibras FTB. Y pueden cambiar a las FTA si se hace un entrenamiento de resistencia. Por eso es muy importante la especificidad en los deportes. El aporte capilar es el aumento de las del aporte capilar. O sea, el músculo tiene unos capilares donde por medio de la sangre dan aporte de nutrientes y minerales. Aumenta un 5 o 10% en personas entrenadas. El contenido de mioglobina, que es el que almacena el oxígeno, la función mitocondrial, proporciona al músculo un metabolismo oxidativo mucho más eficaz. Las enzimas oxidativas de la resistencia en general son la succinato deshidrogenasa
la citrasocinasa y la creatinasa. Las dos primeras son de resistencia aeróbica y la última es desde la resistencia anaeróbica. Dependiendo también, hay una predominancia de ciertas enzimas oxidativas, aeróbica o anaeróbica. El control y ayudan al control del consumo glucógeno muscular, dependiendo de la misma, de las mismas enzimas. Entonces dice que todos esos cambios tienen lugar en el músculo, pues como ya lo nombraba anteriormente el compañero, por las adaptaciones del sistema de transporte de oxígeno y como en un funcionamiento más intenso en el sistema oxidativo. Pues esto pues ya sabemos que al obtener pues estas fuentes de energía, pues consumimos primero los carbohidratos y después los lípidos. Entonces pues este tipo de actividad aeróbica pues nos ayuda a esto. Pues a esta oxidación de lípidos, ¿no? Entonces dice que con el entrenamiento aeróbico ganamos mucha más eficiencia en el uso de las grasas como fuente de energía, lo que venimos explicando anteriormente. Entonces, pues, en caso tal de que tengamos una persona pues que quiera utilizar. Qué pena. En caso tal de que pues, una persona pues que quiera comenzar pues a quemar, pues, a quemar, no, la oxidación de grasa. Pues este es el método aeróbico, pues teóricamente pues es uno de los que utiliza pues la grasa como energía. Y como ya lo venía diciendo, las adaptaciones del sistema anaeróbico es el ATP y la fosfocreatina. Las enzimas son la creatinquinasa y la miosinasa. Entonces, el entrenamiento aeróbico incrementa el ATPPC y las enzimas glucolíticas, pero no tiene ningún efecto sobre enzimas oxidativas, que esas serían las de más resistencia. A la inversa, el entrenamiento aeróbico produce incrementos en las enzimas oxidativas, pero no tiene ningún efecto sobre el ATP PC, ni sobre las enzimas glucolíticas. Esto refuerza una cuestión recurrente de las alteraciones fisiológicas resultantes del entrenamiento. Son altamente específicas del entrenamiento seguido. Es decir, que lo que ya venía diciendo, cada entrenamiento, dependiendo de su especificidad, si sea anaeróbico o aeróbico, tienen reacciones fisiológicas en las enzimas oxidativas. No se puede recurrir a una, digamos, a la resistencia para adaptarse a un entrenamiento anaeróbico por las respuestas fisiológicas. Entonces la capacidad de amortiguación esa se da para el entrenamiento anaeróbico. Entonces mejora la capacidad de los músculos para tolerar el ácido láctico que se acumula. El hidrógeno interfiere con el metabolismo y el proceso contráctil. Entonces, para que se disminuya este ácido láctico, el bicarbonato y los fosfatos musculares se combinan con el hidrógeno y reducen la acidez en el músculo. Esto ayuda a que pueda tener un mejor rendimiento en los deportes. Entonces, otras variables que tenemos que tener en cuenta para potenciar la capacidad de resistencia es que la capacidad aeróbica es la de mantener el mantenimiento del volumen de oxígeno. Eso se utiliza para, o sea, la capacidad aeróbica es la de mantener el volumen de oxígeno, o sea, es decir, para resistir mucho tiempo. La potencia aeróbica es el consumo máximo de oxígeno, o sea, podemos trabajar en la capacidad aeróbica, trabajaríamos una larga duración, y en la potencia aeróbica el consumo máximo de oxígeno, o sea, que llegue a su capacidad máxima de oxígeno sin pasar al punto de anaeróbico. El umbral anaeróbico es la capacidad de un deportista aguantar un esfuerzo durante un tiempo prolongado y una alta intensidad, puede ser anaeróbico láctico o aláctico, dependiendo del tiempo. Y el umbral de lactato, que es otra cosa que tenemos que tener en cuenta, es el punto a partir del cual el organismo no es capaz de neutralizar y rechazar el ácido láctico, que empieza a acumularse en los músculos. Desde el umbral anaeróbico se da es dependiendo también de unas pulsaciones por minuto. Cuando pasa y no se eleva más rápido las pulsaciones por minuto, se mantiene. Esa es una manera de saber cuándo es
¿Cuándo pasa de aeróbico a anaeróbico? Dependiendo de las pulsaciones. Ya dependiendo del tiempo, también se empieza a convertir en lactato, que ahí sería el umbral de lactato. Bueno, entonces encontramos pues las valoraciones de esta capacidad. Encontramos pues test, pues ya que ya hemos practicado, ya hemos aplicado. Entonces, encontramos el test de Coronavet, que tiene como objetivo determinar la potencia aeróbica y máxima y determinar el consumo de oxígeno máximo. En este test, pues, como bien sabemos, es un test que consiste en recorrer 20 metros de ida y vuelta. Pues el deportista se le da una señal y se comienza a ejecutar pues el test. Encontramos también el test de Cooper, que tiene como objetivo valorar la resistencia aeróbica. Pues en este test, pues, consiste en recorrer la mayor distancia en 12 metros, pues la mayor distancia posible, ¿no? Y el test de kilómetro, que valorará la resistencia aeróbica y anaeróbica, el cual pues, consiste también pues, en recorrer 1 kilómetro en el menor tiempo posible. Pues se tiene como objetivo valorar la resistencia aeróbica y anaeróbica. Pues estos test, pues obviamente, pues dependiendo de los resultados y de las marcas que tengamos, pues, pues en el baremo, en las tablas de valoración, pues encontraremos pues los resultados y la valoración que tenemos con esta capacidad. So, muchas gracias a todos. Bueno, chicos, listo. Preguntas, dudas, inquietudes. No, señor. Bueno, listo. Entonces, pues como tal ahí dentro de esa resistencia, pues igual una más de las capacidades físicas como tal. Entonces, pues es realmente tener esa facultad para poder, como tal, ejecutar de manera prolongada un ejercicio, ¿verdad? Y pues a lo largo, pues se van reduciendo indicadores, se va reduciendo su eficiencia, su potencia, su capacidad. Y ahí vemos, pues, las distintas manifestaciones de la resistencia. ¿Listo? Ahí, todos de acuerdo. ¿Listo? Entonces, pues bien. Realmente pues abordaron todos los temas. Pienso que mencionaron todo lo que había y era necesario. Listo. Quizás, bueno, ya dentro de como esas zonas de trabajo, todo ese tipo como de sustratos, pues esto ya viéndolo desde una manera más fisiológica, pues sí. Amerita mucho más estudio con profundidad, pero pues bueno, igual la idea es mencionar como que hay distintas zonas de trabajo, que hay una frecuencia cardíaca, que hay una duración de esa carga, que hay un sustrato energético. Y pues eso ustedes también ya lo han venido manejando y lo conocen, ¿listo? Igual dentro de esa resistencia, pues también hay que relacionarla mucho con la velocidad, ¿listo? Bueno. No sé si de pronto tengan alguna pregunta, alguna duda, pues todo claro. Bien. Esta era la última exposición que teníamos pendiente, ¿verdad? Sí, profe, la última. Listo. Entonces, bueno, dentro de todas estas capacidades hay algo que es muy importante y es la coordinación. Listo, la evolución como coordinativa dentro de todas estas capacidades físicas, pues hay algo que juegan todas y es muy importante y es la coordinación. ¿Quién me puede decir o quizás por qué la coordinación? Sí, porque en la ejecución de los gestos técnicos y demás se debe realizar una ejecución armónica de patrones de movimiento, donde lo que vamos a obtener es un ahorro tanto de movimientos, por consiguiente, pues un ahorro energético. Sí, es cierto, eso también es importante. Realmente todo esto contribuye como tal a un desarrollo motriz. ¿Listo? Todo esto va hacia ese acervo motor.
en general y va pues orientado y también de una manera específica. Voy a mostrarles. Bueno, a mirar acá. Bueno, esta era como mi presentación en cuanto a la resistencia. Es igual, cuando nosotros hablamos de todas esas capacidades físicas, condicionales, bueno, en fin. Realmente lo que yo quiero hacer, primero, incrementar ese potencial motor. ¿Listo? Segundo, en torno a lo social y lo económico, pues eso influye un papel muy importante en el rendimiento deportivo. No todos tienen un acceso a las mismas condiciones de entrenamiento, ¿sí? Habrán personas que tendrán quizás mucho más tecnología, mejores implementos deportivos, mejores accesos a ciertas cosas. Y eso se ve mucho en el deporte. Realmente, pues, si uno se pone a comparar mucho, mucho de la tecnología y mucho de los avances y en cuanto a realizar quizás un entrenamiento con implementos más novedosos, como que también a la vez puedan a uno exigirlo más, pues eso genera plata y eso es un gasto. Entonces, pues es complejo, ¿sí? Muchos de los negocios o quizás de las fuentes de ahorita de muchas personas es quizás tomar modelos de entrenamiento o quizás tipos de test que se hacen a nivel de Europa, a nivel de Estados Unidos y traerlos acá. Entonces montan acá, no sé, su página o un sitio pequeño donde dicen, bueno, voy a utilizar este tipo de test que viene a Europa. Y lo voy a llevar a Colombia para empezar a evaluar personas. Y eso se utiliza mucho. Por ejemplo, en el ciclismo se ve mucho ahorita, por ejemplo, los Byfit. Una maquinita para hacer un Byfit en Europa, pues ya ahorita no son costosas, precisamente porque se están cada ratico actualizando. Entonces, cualquier loco se va, trae una maquinita de esas, monta acá un estudio dedicado al ByFit, lo empieza a ofrecer, empieza a hablarle a la gente, a decirle, bueno, vea, le ofrezco esto, le va a permitir mejorar esto y esto, le va a poder ganar a sus amigos, así sea, no sé, 5 minutos más, 5 minutos menos, 5 kilómetros más. Y eso pues, a la larga, pues genera también que las personas lo utilicen, porque pues quizás yo trato de mejorar mucho, pero no me da. Pueden haber muchos errores que yo no sepa. Entonces, quizás una persona con un poquito más de experiencia o con un tipo de test que me ayude a corregir eso, me va a dar, así sean 5 kilómetros más de ganancia o de potencia, y eso pues va a marcar una diferencia. ¿Listo? Entonces, digamos que ese entorno social y económico juega un papel ahí importante en cuanto al rendimiento. El proceso educativo y cultural, también la misma manera, todo lo que influye a través del contexto tanto económico, educativo y cultural. Y el factor nutricional que es importante a la hora de ser un deportista de alto rendimiento. ¿Listo? Entonces ahí vemos, como les decía, una de las intenciones o lo más importante, incrementar ese potencial motor. Todas esas etapas sistematizadas para el desarrollo de potenciar ese incremento motor. Porque pues nosotros hablamos de un acervo motor que empieza de algo general, ¿sí? De unos patrones que son fundamentales, de unas capacidades espaciales, de unas capacidades coordinativas, y eso lo vamos llevando y lo vamos orientando y lo vamos desarrollando desde una parte inicial con actividades y procesos técnicos, procesos deportivos muy formativos, muy iniciales. Y lo vamos llevando hacia algo muy específico, ya hacia la especialización, hacia la mecanización de todas estas actividades. ¿Listo? Entonces empezamos a especificar todo este entrenamiento y empezamos a aprovechar mucho más todo el potencial motor y aplicarlo en el entrenamiento y llevarlo hacia el rendimiento deportivo. ¿Listo?
Entonces, dudas, bueno, dudas, preguntas hasta ahí. ¿O todo Así. claro? No, profesor, claro. Bueno, listo. Entonces, pues, como tal, esas capacidades físicas condicionales, acá como tal teníamos la resistencia. Entonces, bueno, acá pues esto lo pasaré rápidamente. Igual es muchas de las cosas que hablaron sus compañeros. Igual, una capacidad psíquica y física para resistir un esfuerzo durante un tiempo prolongado, retardando la fatiga. Como les mencionaba anteriormente, pues igual es esa facultad que tiene esa persona poder ejecutar ese esfuerzo prolongado. Bueno, el entrenamiento de la resistencia, pues igual aumentar esa capacidad para poder soportar cargas y mejorar la capacidad de recuperación. El consumo de oxígeno aeróbico en aeróbico y la fatiga ya en la resistencia, pues como tal, yo cuando entreno la idea es disminuir mi 100%, o sea, yo estoy a un 100% y cada vez que yo realizo una sesión de entrenamiento es bajar ese 100%. Entonces empieza esa disminución de reservas energéticas, la acumulación de sustancias, la disminución de glucógeno muscular. Algunos de los factores que ya mencionaron, igual todo esto pues ya lo hablamos un poquito en cuanto a fuerza, que les comenté mucho de todo este tipo de cosas. Los factores biomecánicos que son importantes dentro de esas manifestaciones de la resistencia, como tal la economía de un movimiento y una eficiencia mecánica. Entre una mejor técnica, pues va a haber un mejor movimiento a nivel de biomecánica. Entonces va a haber una economía también en cuanto al desarrollo del movimiento y como tal al deporte y al deportista. Quizás hay mucha gente que no se enfoca mucho en la técnica y en corregir muchos de los movimientos biomecánicos, pero esto a la hora del alto rendimiento es un papel muy importante. En deportes quizás como natación, la técnica y la biomecánica es muy importante. Un movimiento muy pequeño puede generar hasta la corrección de un movimiento o de una técnica en algo muy muy pequeño que quizás que uno no le dé tanta importancia puede mejorar a una hora hasta 1 o 2 segundos y eso en rendimiento es muy bueno. Listo, aspectos no mecánicos relacionados con la economía de un esfuerzo. Bueno, como tal, factores tácticos, esto ya llevándolo hacia la competencia como tal. Entonces, podemos ver la velocidad de la competencia, la velocidad que va disminuyendo gradualmente, la velocidad de competición aumenta y disminuye a lo largo del recorrido y la velocidad es superior al inicio y al final de la prueba. Esto pues ya lo podemos ir adaptando hacia cierto tipo de pruebas, quizás llevándolo hacia el atletismo, donde podemos ver ejemplos relacionados, donde quizás un deportista inicia un ritmo, va subiendo. Al final remata. Entonces, todas esas competencias de semifondo o fondo para lo que yo trabajo mucho la resistencia. Y ya en cuanto a esas manifestaciones, pues las vamos a ver identificadas en cuanto a la forma, la cantidad y la especificidad. Listo, respecto a la modalidad. Igual, esto también lo mencionaron sus compañeros. Bueno, algunas de las zonas de trabajo, ya esto también lo charlaron. Bueno, según la literatura, pues podemos observar tanto las zonas de trabajo, los sustratos, como por zonas. Listo, esta es como una referencia que lo clasifica por zona extensiva, zona regenerativa, zona intensiva, zona de resíntesis y zona de VO2 máximo. Y bueno, esto es un ejemplo. Entonces vemos algo, un esfuerzo anaeróbico. Entonces la potencia en 100 metros, la capacidad como tal de mantener. Una cosa es la potencia y una cosa es la capacidad de resistencia, de poder mantener ese esfuerzo ya sea un 200, hacia un 400. Y la aeróbica, pues ya esa potencia como tal al 800 y la capacidad en cuanto a la maratón. Bueno. Entonces, pues ya como para terminar ahí con esa parte en cuanto
a la resistencia, pues todo eso nos lleva como tal al aprovechamiento del potencial motor, ya en cuanto quizás la velocidad, la precisión, la fuerza, todo lo proprioceptivo. ¿Listo? Bueno. Preguntas, dudas. ¿Qué pasó, chicos? ¿Están por ahí o no? Sí, Sí, profe, no me profesor. había trabado el celular. Bueno, entonces, para la siguiente clase, por esos mismos grupos en los que habían expuesto, les voy a asignar unas cosas de consulta muy pequeñas para que la próxima clase iniciemos con eso. Ustedes me cuenten un poquito acerca de eso, que quizás de pronto yo haya mencionado y ustedes, pues, a veces uno escucha términos, pero quizás de pronto no sea, si de pronto no sea, si de pronto sea por no interrumpir o de pronto ya los manejan, pero igual a mí me queda la duda de que ustedes sí lo sepan o no lo sepan, ¿listo? Igual no, a veces no preguntan mucho, entonces pues vamos a hacer como unas consultas de unas cosas clave. Entonces, por un lado, el grupo, bueno, el de Brian Macías, quiero que me cuenten un poquito acerca de ese acervo motor general, acervo motor orientado, acervo motor específico. ¿Listo? ¿De qué se trata eso? ¿Qué es eso? Para que lo consulten. Específico, orientado. Y general. Listo, profe. ¿Listo? El grupo de Brian Steven. Entonces, ustedes me van a hablar acerca del síndrome de adaptación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo comienza? ¿Cómo va evolucionando? ¿Qué es la adaptación? ¿Cómo influye la carga de entrenamiento dentro de ese síndrome de adaptación? Ahí también hay algunas etapas bueno, según donde consulten, hay algunas etapas en cuanto a la adaptación, entonces me cuentan acerca de eso. ¿Listo? Listo, profe. ¿El otro grupo cuál era? No, ese era el mío, ok. O sea, yo creo. Sí, es de... ¿Son solamente dos grupos? No. No, 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 profe. Yo me confundí ahí de grupo. O sea, el que hace falta es el mío, profe. Ok, el de Kevin pues me va a hablar acerca del estrés deportivo. Eso es más la respuesta del organismo. ¿Listo? Entonces, no van a hablar del estrés que les da por, no sé, por la novia, por la familia, por las tareas, no, ese tipo de estrés, no. Listo, ¿Listo? listo. Entonces, ahí la vez pasada les mencioné el diestrés, hace referencia a eso. Hay algunos términos que van, bueno, en cuanto al estrés, hay algunas cosas que han llevado hacia la psicología también. Entonces, pues, llévenlo hacia el entrenamiento. Bueno, listo. Eso sería como la tareita ahí pequeña para dentro de 8 días. Ahora les voy a mostrar entonces. Ya nos queda esta clase la siguiente semana. Y la siguiente ya es el parcial, ¿verdad? O la Profe, ¿y siguiente. el parcial va a ser por módulo o algo así? Este corte sí va a ser por Moodle, porque ya pues la universidad nos dio la indicación de que utilicemos la plataforma. Igual yo ya les había dicho que el primer corte iba a ser la metodología anterior y el segundo iba a Sí. ser el formulario. Entonces pues voy a pasar ese formulario que tenía en Google, lo voy a pasar a la plataforma.
Entonces ya les muestro igual las pautas del avance. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, señor profe. Listo. Entonces, el segundo avance de rendimiento 2. Como tal, nosotros ya venimos trabajando determinar el deporte, caracterizar el deporte y determinar las características y generalidades del deportista, ¿verdad? Hasta ahí fue el primero. Entonces, para el segundo, solamente lo que van a hacer es definir, describir, argumentar y conceptualizar, llevar hacia el contexto por qué y qué modelo de entrenamiento van a utilizar. ¿Listo? Ya en la siguiente clase abordaremos la presentación de modelo de entrenamiento para que sepan, bueno, para que tengan en cuenta algunos modelos. Por lo general, ahorita en la actualidad muchos utilizan, bueno, ¿cuál es el entrenamiento o el modelo que más se utiliza ahorita? ¿Ustedes qué utilizan o por lo general qué han visto? Medbay. ¿Cuál? Tradicional, profe. Sí, pero el tradicional, pero dentro de ese método tradicional, ¿cuál? ¿Qué modelo? De Ah, ok. ¿Cuál otro? ¿Cuál es el más conocido y el que más utilizan? yo ese, profe. Ahorita es como muy utilizado el ATR, pero nosotros lo hemos visto como por encima. Sí, ese es el más utilizado. El ATR es el más utilizado realmente. O pues he visto que la mayoría lo utilizan, Estructurado, pero suena. que porque es para ciclos cortos, que para preparaciones cortas, que se puede utilizar para muchas cosas, que si un deportista se enferma, se lesiona, entonces pueden utilizar un ATR, que no sé, en fin. Muchas excusas y utilizan ese. He visto mucho que lo utilizan. Pues también depende del deporte, ¿no, profe? Sí, depende mucho. En natación, ¿cuál sería, profe? ¿Cuál sería uno de los mejores modelos? Pues digamos que ese ATR es uno de los que utilizan seguido, por lo que precisamente los periodos de competición a veces son muy cortos y quizás no tienen a veces tanta continuidad, entonces ese es como uno de los modelos que se permite utilizar como más rápido, digamos en 3 semanas. Entonces, por lo general a veces utilizan ese. Digamos que ya la siguiente clase que profundicemos un poquito más en cuanto a los modelos, ahí vamos a ver que si yo quiero trabajar quizás enfocarme hacia la fuerza, pues hay modelos específicos para fuerza, para la resistencia también hay otro tipo de modelos, para deportes de conjunto hay modelos también específicos. Entonces ahí ya les iré contando un poquito. Listo. Entonces, preguntas ahí, dudas sobre ese avance. Ese va a ser el único punto. Ya ustedes lo van a definir a partir de la otra clase. Entonces lo estructuran bien, argumentan bien, definen cómo lo van a utilizar, por qué. Entonces ahí hacen la descripción completa y recuerden que deben completar los puntos anteriores. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, no, señor, profe. Abierto trabajo. ¿Sí les han dejado harto trabajo? No, pues en esta clase. Ah. No, las otras también, profe.
No, pero igual estas cosas, desde que uno se concentre un buen rato y le trabaje juicioso, lo saca rápido. Además, estas cosas son bastante, a mí me parecen bastante interesantes. Profesor, usted sube ese archivo al módulo, ¿sí? El que nos acaba ¿Cuál? de mostrar. Ah, sí, yo lo subí. Listo, profe. Recuerden, por favor, Brian, suban la presentación a la plataforma. Sí, profe, ya la subí. Bueno, listo. Listo, listo. Bueno, entonces vamos a terminar esta presentación que teníamos pendiente y a descansar. También hay ciertas cosas que hacer. Igual ya con eso adelantamos el tema de hoy. Entonces, ¿en dónde íbamos acá? Ahí, profe. ¿En contenido? Sí, profe, quedamos. ¿Seguro? ¿O en microciclo? ¿En contenido? No, esto ya lo había hablado, no me acordé. Eso sí. Tipos, sí. Ah, sí, esto también. Sí, acá habíamos quedado, microciclo. Bueno, entonces, primero hay un resumen corto por parte de ustedes en cuanto a sesión y contenido y las cosas que hablé que hay que tener ahí en cuenta en una planificación deportiva. ¿Qué hablamos la semana pasada? ¿Quién me resume esa parte? Que la duración de cargas va a depender del microciclo, que será la semana, el mesociclo sería el mes y el macrociclo, pues, como lo digo también, de 3, mínimo 2 o 3 semanas a 6, creo que era. Ok, en cuanto al contenido, específicamente hablando del contenido, ¿qué hay? ¿Qué es el contenido? Pues el contenido ya es lo que va inmerso dentro de la sesión, lo que comprende objetivos, fase inicial, central, vuelta a la calma. Listo. Bien. ¿Y la sesión? Pues ya es como la planificación diaria, como para llevar el control y de lo que se va, de cada fase que se va a entrenar. Bueno, listo. Entonces, pues nosotros empezábamos como tal, desde lo específico a lo general, ¿verdad? Entonces, ya llegamos a como tal, a nuestra tercera parte de la estructura, que es el microciclo. Entonces, como tal, es un fragmento del mesociclo que corresponde a ese programa semanal. Entonces, dentro del microciclo, pues yo ya podría estructurar cuántas sesiones, o si trabajo toda la semana, o algunas sesiones semanales. Entonces, ahí ya la carga, pues como tal, debe ser ajustada según el objetivo, según los objetivos tanto operativos como los objetivos que yo plantee de macros. Entonces, quizás yo podría. Si yo estoy haciendo un entrenamiento, bueno, si yo acabé de empezar mi entrenamiento deportivo, mi deportista está como quizás en una readaptación al entrenamiento o en una adaptación todavía, pues yo empiezo, digamos que puedo poner objetivos operativos a cada semana, a cada microciclo. Entonces, en una semana trabajo resistencia, en otra trabajo fuerza, en otra trabajo flexibilidad, en otra va a ser más trabajo técnico, táctico. ¿Listo? Entonces voy definiendo esos objetivos para cada microciclo. Ah, bueno, yo les di, por ejemplo, la semana pasada les daba el ejemplo como
quizás yo venía entrenando tanto mi contenido para la sesión como las sesiones y las semanas, igual para el mes, ¿sí? Y que lo podía medir, ya sea quizás según el tipo de entrenamiento o quizás los kilómetros que yo quiera recorrer para completar la semana. ¿Listo? Entonces ahí pues vamos mirando todo ese tipo de variables para poder definir como tal esos microciclos. Bien, dentro de esos microciclos podemos encontrar algunos de los ejemplos para poder ir trabajando más específicamente esa carga. Entonces, hay un microciclo de ajuste o entrante que es el de preparación o inicio. Por lo general, esto es lo que yo ejecuto y trato de hacer al inicio en cuanto a toda la preparación inicial, todo lo que debo desarrollar en cuanto a habilidades de pronto un poco más básicas, ir subiendo de a poco el nivel. Listo, acabo de ir haciendo todo ese fortalecimiento y voy empezando a subir ese nivel de la carga. Este es todo el periodo inicial. Entonces acá podemos ver un ejemplo en cuanto a la distribución de la carga en la semana. Entonces este microciclo de ajuste, vemos que va subiendo, baja, nuevamente tiene un periodo de adaptación y empieza nuevamente a subir. Y finalmente ya llegando la semana, pues empieza otra vez a bajar la carga y la intensidad de esa carga. Estos modelos y estos tipos de planificación es muy constante y es bueno trabajarlo. Es una manera de representar gráficamente los modelos y los tipos de entrenamiento que yo utilizo. ¿Listo? Encontramos una siguiente semana o un siguiente microciclo de carga. Entonces acá ya como tal pues se empieza a caracterizar precisamente porque ya empiezo a poner objetivos mucho más altos, con cargas mucho más intensas, a empezar a mejorar esa capacidad del rendimiento. Entonces eso es como otro microciclo que podríamos manejar. Vemos un microciclo de impacto de choque. Entonces acá el volumen y la intensidad se elevan en la carga buscando la adaptación. Los de elevado volumen están en los periodos preparativos y los de elevada intensidad a los competitivos. Entonces acá como tal ya vemos la distribución también tanto de la intensidad como de la carga y es obviamente mucho más fuerte porque ya la vamos llevando casi hacia los niveles de competencia. ¿Listo? Entonces, como lo dice dentro de la descripción, voy buscando también ese periodo de adaptación por parte del deportista que tenga una simulación tan llevada hacia la competencia que ya tenga la oportunidad de adaptarse y ver hacia qué se está enfocando, hacia qué se está trabajando. No es bueno que un deportista experimente una competencia muy alta, con una carga muy alta, solamente el día de la competencia. Realmente no sería algo bueno y no sería algo que tendría muy buenos resultados. Entonces, por lo general, siempre van a haber precompetencias, siempre va a haber una simulación de una competencia, siempre habrán partidos sí, partidos de preparación, partidos llevados ya hacia más un nivel mucho más alto. Listo, y encontramos otros dos periodos en cuanto a otro tipo de microciclos que podrían ser de aproximación y de competición. Entonces ya de aproximación, pues como su nombre lo dice, ya es totalmente llegado, ya como tal se caracteriza por esas cargas específicas y ya similares hacia la competencia. Entonces acá pues ya como tal el deportista tiene todo sus condiciones físicas, sus condiciones, su trabajo psicológico, bueno, en fin, toda la preparación que yo pueda hacer durante el entrenamiento para llegar como tal a la competición y la semana de competencia. ¿Listo? Ya entonces, después de estas 2 semanas, tenemos la semana de recuperación
como tal un deportista en una semana de recuperación, no es dejarlo que se quede inactivo. Por lo general se hacen periodos, se hacen unos microciclos, son de recuperación, pero igual se utilizan cargas muy bajas, una intensidad muy baja. También la idea de esta recuperación, como lo vamos a ver la otra semana en lo que ustedes van a consultar, vamos a ver cómo funcionan esos tres, esos, bueno, ese ciclo de adaptación en cuanto a en cuanto a un entrenamiento deportivo, en cuanto a una competencia. Vemos cómo se va dando ese síndrome de la adaptación, ¿listo? Y cómo es la mejor forma en que yo podría restablecer el organismo de mi deportista, utilizando también medios alternos y algún tipo de, quizás de medicina alternativa o de medios como hidroterapia, como crioterapia. Listo, pues eso también va a proporcionar mucha adaptación y una recuperación mucho más rápida. Quizás solo tenga una semana de recuperación y luego nuevamente tenga que volver a un ciclo entrante, a un ciclo de carga. ¿Listo? Bueno, preguntas, dudas hasta ahí. Profe, digamos, teniendo en cuenta, digamos, en el fútbol colombiano, en el cual pues a veces se compite pues entre semana también con la Copa Águila y la Copa a veces Suramericana y demás, ahí cómo se manejan, digamos, esos ciclos. Bueno, por eso en el fútbol muchos de los equipos tienen plantillas, algunos plantillas grandes, ¿no? Y por lo general van clasificando los partidos y pues los partidos más importantes, que serían los de liga, los de copa, pues son como partidos no tan importantes. Bueno, no sé qué prioridad le darán ahorita en cuanto aquí al fútbol colombiano. He dejado de ver mucho fútbol colombiano, la verdad. Pero quizás veamos el ejemplo de la Premier. Por ejemplo, James no lo tenían en cuenta ahorita, primero, para esos partidos de la, ¿cómo se llama esa copa? Bueno, de la copa que estaban jugando primero los suplentes. Solamente los estaban dejando en los partidos de Premier. Pero como ven que ya el equipo entró a cuartos y los partidos son mucho más fuertes y tienen posibilidad de ganarse la copa, pues ya utilizan la nómina y la plantilla, la titular, por así decirlo. Profe, me acordé de algo cuando pasaba usted, digamos, lo macrociclo, la última parte. Me acordé de algo que veía que cuando en la selección llegó a ser el técnico Leonel Álvarez, digamos, Falcao García tuvo un inconveniente con el preparador físico, porque, digamos, él venía de una intensidad de fútbol europeo y a raíz del viaje tan largo, pues tenían que bajarle las cargas para que él se pudiera recuperar. Entonces él le decía al preparador físico que cómo era posible que en vez de bajarle las cargas, se las aumentaba más. Entonces ahí el deportista termina pues reventado. Y en cuanto a lo que preguntaba el compañero Julián, pues bueno, uno que sí ve un poco más el fútbol colombiano, a raíz de todo ese tema de los macrociclos y que tanto los preparadores físicos como los técnicos se han preparado. Y en Colombia anteriormente simplemente era un solo torneo y ahorita prácticamente son tres. Entonces también los clubes han ido aumentando su plantilla y es lo que se maneja ahorita las famosas rotaciones, donde ellos le dan prioridad a su equipo titular a un torneo y los otros jugadores pues están en los torneos que ellos tienen, digamos, menores interés o cuando no, pues mezclan el equipo, unos titulares y otros suplentes. Pues hago referencia a esa mezcla de jugadores porque pues digamos que si veo fútbol también pues de acá local y pues muchas veces en los partidos así sea de liga o de B o otras pues se utilizan casi siempre que los mismos jugadores o si cambian son uno o dos, pero digamos la plantilla a veces que no es suficiente o no sé por qué no digamos no hacen esa rotación pues de toda la plantilla, sino que hay jugadores que sí tienen que jugar pues prácticamente que tres veces a la semana o dos, pues en esas digamos en esos casos particulares cómo se harían o cómo se realizan pues esos tiempos de recuperación y demás. Yo creo, profe,
Yo pues que yo estuve ahí, yo fui que había un partido recogedoras de Millonarios y a los jugadores suplentes los colocan al final del partido y les hacen un entrenamiento intermitente ahí en la misma cancha para intentar nivelar las cargas de entrenamiento. Igual en el entrenamiento vuelven a intentar nivelar las cargas con un entrenamiento un poquito más intenso para ellos. Sí, o también, digamos, profe, qué pena. Por ejemplo, eso también lo tienen en cuenta en el sitio donde juegan en temperaturas. Entonces, un ejemplo, Colombia juega el viernes a una temperatura y una humedad ni del carajo en Barranquilla que sabemos. Entonces, esos deportistas que jugaron les hacen un trabajo diferenciado a los otros para nivelar las cargas, como dice el compañero Presiga. Bueno, y en el fútbol sí hay muchas alternativas. Digamos que los equipos que pueden contar con nóminas amplias, pues tienen la posibilidad de poder tener muchos jugadores. Algunos de los equipos colombianos también pueden utilizar cantera o jugadores de la B. Digamos que en algunos casos, como ellos tienen que pasar su nómina antes de los partidos. En algunos momentos se manejaba que no todos los jugadores tenían que estar inscritos, sino que pertenecieran al club. Entonces utilizaban jugadores tanto de cantera como jugadores de la B. Ahorita, si no estoy mal, sí, todos los jugadores tienen que estar inscritos, tienen un máximo, pero igual hacia los partidos, pues dependiendo también el objetivo que ellos estén buscando, pues así mismo van a poner la titular. La recuperación, sí. Estos medios como quizás jugadores que se mantienen todos los 90 minutos o quizás algunas posiciones que son mucho más fuertes que otras, quizás los defensas que tienen que hacerle de pronto un tipo de recuperación o algunos delanteros que correrán todo el partido, pues les hacen algunas recuperaciones precisamente por medios alternativos como esa crioterapia, como esa hidroterapia, eso sí se utiliza bastante. Los jugadores que no juegan, al final sí he visto también que les hacen como algún tipo de entrenamiento como para que como una simulación, como un poco de competencia, como de que jueguen un poco para que estén también sobre el nivel. Ahí hay muchas alternativas, realmente todo depende del entrenador. Quizás dentro de la misma concentración que les tengan, pues les manejen también mucho suplemento, mucho factor nutricional. Bueno, ahí sí habría que ver un poco más a el entrenador y el preparador físico que tengan. Inclusive algunos que dentro de los mismos periodos entre tiempo les den alimentación, les den hidratación, les hagan algunos masajes. No sé si ustedes vieron, por ejemplo, ahorita un partido de la Premier, creo que fue. Antes de empezar el segundo tiempo, les hicieron como un calentamiento nuevamente rápido. Ahí fue como de 5 minutos, el preparador físico estaba ahí llevándolos a calentándolos como así rápidamente. Y eso era algo que, por ejemplo, no se había visto, o por lo menos de pronto lo realizaban en los camerinos. Pero acá sí los jugadores, los 11 que iban a jugar el segundo tiempo, los tenían en una esquina nuevamente calentando rápidamente. Entonces ahí van como avanzando dentro de todas esas cosas. Profe, a lo que yo le entendí a Julián, o lo que se refiere, es, digamos, o sea, cómo hacen esos equipos para, digamos, jugar tres torneos con una sola nómina. Entonces, yo pienso que lo he identificado en, digamos, en equipos europeos, digamos, el Liverpool, lo que es el mismo Real, que digamos en partidos importantes, digamos de UEFA Champions o Copas en sí, pues utilizan la plantilla titular normal. Pero digamos cuando van a jugar liga, de pronto no pueden utilizar toda la titular, sino algunos, y así van rotando, cosa que no se pierda el partido tampoco. Sí, eso se ha visto el año pasado, por ejemplo, que
estaban jugando finales de Liga y Champions, Sí. Entonces, rotaron muy bastante. difícil que un equipo, un solo equipo, consiga los tres campeonatos en una sola temporada por la Sí, alta carga. es complicado. Por eso tratan de distribuir también el orden de las competencias. Quizás ahorita Y eso es lo que que está pasó todo haciendo esto. el técnico de Nacional. Por eso es que Sí. lo critican tanto. Ahorita por esto de pandemia que estaban jugando tan seguido, precisamente también daban esos descansos y esa hidratación como cada 20 minutos, como cada media hora. Los detenían el partido un rato y les daban ese momento como de hidratación y recuperación rápida. Entonces, pues porque igualmente es que el alto rendimiento, precisamente, hay que saber manejar mucho todo ese tipo de cosas. Porque la sobrecarga en fútbol son las lesiones que se empiezan a evidenciar y son lesiones graves. Bueno. Entonces, ya para hablar dentro del mesociclo, como tal, vemos que entre 2 y 8 microciclos, bueno, esto es según Platonov, dice que son etapas relativamente terminales que garantizan el desarrollo de una cualidad o adaptación particular. Esta etapa corresponde a una estructura temporal. Por otra parte, pues, también hay una clasificación dentro de los modelos, ya sea tradicional o contemporáneo, para los mesociclos, así como vemos unos micros que tienen objetivos y tienen características. Los mesociclos también los podemos definir por alguna clasificación o por algún tipo de nombres, de acuerdo pues al modelo. Entonces acá podemos ver, según Platón, un modelo. En el modelo tradicional, vemos un mesociclo entrante, listo, o gradual, donde igualmente hace referencia a toda esa preparación progresiva, donde se empiezan con cargas específicas, se enfatiza, como lo dicen, el desarrollo de resistencia, fuerza general. Entonces lo vemos cómo va llevando todo ese mes de trabajo, lo van llevando precisamente hacia la preparación de las habilidades y de las capacidades físicas. Vemos cómo va ejecutando todo su desarrollo y todo el objetivo es como tal a mantener y a empezar a incrementar la forma del deportista. El ejemplo, vemos, tiene microciclos de ajuste, tiene dos de ajuste, dos de carga, uno de recuperación y nuevamente uno de carga. Entonces, ahí podemos ver que este microciclo pues es bastante exigente, estos microciclos, dentro de esa estructura del mes. Y pues esa es la gran ventaja que yo tengo cuando yo realizo una planificación deportiva desde el comienzo. Si yo ya tengo establecido que mis fechas de competición son dentro de tanto tiempo, pues ya tengo claro dónde puedo hacer un periodo muy intenso, donde puedo ejecutar un mes con cargas altas, donde puedo llevar al deportista, exigirlo a que incremente mucho más todo su volumen. Porque voy a saber que tiene un periodo de recuperación y tiene un periodo donde voy a poder trabajar muchas más otras cosas. Vemos un mesociclo de base, entonces ahí igual va incrementando todo ese estado funcional del organismo. Todo esto es algo progresivo realmente, esa es la mejor manera de poder llevar todo este tipo de estructura. Entonces acá vemos un mesociclo básico. Dentro de la descripción pues va creando esas bases funcionales específicas del deporte, contiene cargas fundamentales del entrenamiento de la temporada. Vemos que acá ya distribuye sus microciclos en uno de ajuste, dos de tres de choque, uno corriente, uno de recuperación. Bueno, acá como tal es ir desarrollando, incrementando a manera que va avanzando, pero también
es ir estabilizando y ir dando ese periodo también para que la persona se adapte. Todo lo que yo genero recuperación, por lo general no voy a dejar que solamente descansen, sino que lo que trato es que dentro de esa recuperación haya una adaptación continua. Entonces siempre se va a ir a estabilizando todo este tipo de entrenamiento para poder llegar a un nivel mucho más alto. Tenemos unos mesociclos precompetitivos. Entonces ahí como tal, pues hago esa asimilación y ese alistamiento ya para una competencia. Hago periodos y hago microciclos donde voy a llevarlos hacia una alta intensidad, un volumen, pues lo ajusto según a la competencia y voy viendo también qué puedo ir como desarrollando o solucionando dentro de esos mismos, de pronto, falencias que tengan en esas precompetencias. Quizás el deportista viene entrenando bien, pero a la hora de la precompetencia, pues de pronto se generó o se identificó alguna falencia que no se había visto. Entonces tiene la oportunidad de corregirlo ya para la competencia. Entonces es ir identificando todo ese tipo de cosas dentro de esa misma estructura para poder tener una construcción y ir como modelando, moldeando ese deportista, todo lo que implica dentro de ese entrenamiento deportivo. Un mesociclo de competencia como tal, entonces ya según el tipo de deporte, pues bueno, podemos ver las características principales, listo, de esa competencia, cómo van a ser las competencias, qué días van a ser dentro de ese mes, quizás qué puedo trabajar dentro de la misma competencia, puedo ajustar algo, puedo manejar algún tipo de recuperación previa, puedo desarrollar todo lo que tenga que ver con estabilizar al deportista, con poder generar entrenamientos previos o quizás tácticos o técnicos dentro de esa misma competencia. Entonces ahí ya lo voy tanto caracterizando como le voy dando el orden según mi deporte. ¿Listo? Bueno, acá ya podemos ver entonces un mesociclo de restablecimiento. Entonces, como tal, es una recuperación activa, se reducen las cargas. Igual voy a utilizar medios que quizás me ayuden a estabilizar un poco más ya toda esa carga. Bueno, como tal, yo adapto mi mesociclo según la cantidad o según todos los objetivos que tenga correspondientes a ese mes. Entonces, si ustedes pueden ver en algunos hay 5, algunos hay 6, en otros, bueno, acá por ejemplo ya hay 4. ¿Listo? No necesariamente tienen que ser microciclos de una semana. Puedo hacer microciclos de tres días. Entonces puedo ver evidenciados mucho más microciclos dentro del mes. ¿Listo? Bueno, acá esto es como alguna otra referencia ya dentro del modelo contemporáneo. Entonces, según Navarro, y vemos algunos otros autores ya llevado de pronto también hacia la TR, como se los había mencionado antes. Entonces, tenemos esa acumulación, esa transformación y esa realización. Esto también depende como tal del entrenador y la facilidad que quiera darle a las cosas. Porque si yo quiero pues algo mucho más específico, algo que abarque muchas más características, muchos más factores dentro del entrenamiento, voy a utilizar un modelo más completo. Este modelo pues a la vez es algo sencillo. Realmente pues le dice que debe hacer una acumulación en la transformación y ya llevarlo hacia la realización. Esto es algo sencillo, como les digo. Como para utilizarlo rápidamente. No sé, alguno de pronto ahí que lo utilice, de pronto qué experiencia tenga con eso.
Son periodos más cortos. O sea, entiendo que son periodos más cortos y en resumen es pre-competencia, antes, o sea, acumulación es como el inicio, transformación es como preparar al deportista y realización es como ya la competencia, ¿no, profe? Sí, así es. Realmente es por, o sea, lo que les digo, esto lo puedo manejar para un mes. Tener una semana como tal de elevar todo ese, toda esa forma física, de tener una intensidad y un volumen alto, transformar todo ese volumen haciendo la transferencia hacia la misma competencia y como tal ya desarrollar esas intensidades altas en la realización que es la competencia. Es esa transferencia de cargas llevándolas de una vez hacia la simulación de competencias, hacia allá, hacia lo específico que sería la competencia. Entonces ahí también hay que saberlo adaptar y saberlo manejar, porque dentro de ese mismo corre, corre de tener un volumen alto y llevarlo ya hacia una precompetencia, pues puedo olvidarme de algunos otros factores, ya sean técnicos o quizás algo más específico. ¿Sí? Entonces solamente me enfocaría como en potencia, fuerza, como en cosas más grandes que quizás me puedan generar como ese resultado ahí a corto tiempo. Pero pues bueno, no va a poder detallar algunas otras cosas. Y bueno, acá como tal, ya lo que encierra como toda esa estructura, podemos encontrar un macrociclo. Entonces, acá dentro de esto también en la literatura, algunos definen el macrociclo que debe haber como más mesos dentro de ese macro. Acá por lo general, pues, o lo que les puedo decir es que está entre 3 y los 2, entre 4 y 12 meses ese macro. Contiene como tal las sesiones, el micro, el meso. Y pues ahí los deportistas pues los vamos adaptando hacia alcanzar esa forma deportiva como tal. ¿Listo? Entonces, quizás si yo quisiera hacer algo muy general, lo podría tener dentro de esa adquisición, el mantenimiento y la pérdida. ¿Listo? Entonces la adquisición como tal se refiere a construir esa forma deportiva, esa preparación general hacia lo especial, ya el mantenimiento, entonces puede ir consolidando esos efectos de la adaptación y la pérdida, pues ya el organismo como tal, la transición que se lleva, pues dentro de un periodo de competencia, pues el organismo también va a tener dentro de esos mismos ya los periodos como de descanso. Los periodos de recuperación, pues obviamente va bajando un poco todo su nivel competitivo. Si es una competencia muy extensa, muy larga, pues también se pueden acumular quizás lesiones o golpes o fatiga. Entonces el organismo ahí también tiene como esa transición. ¿Listo? Bueno, acá vemos entonces algunos periodos dentro de ese mismo macro. Entonces tenemos una preparación. Tenemos una parte competitiva, una parte de transición. Regálenme un minuto, chicos, y ya sigo. Siempre listo. Entonces, dentro de ese macro, podemos irlo detallando con los siguientes objetivos como tal o los siguientes enfoques. Entonces, puedo llevar esa parte inicial, ese primer periodo en cuanto hacia lo preparatorio, todo lo que es condición física, el segundo hacia lo competitivo, el tercero hacia la transición.
Entonces, ya como les contaba anteriormente, todo el proceso realmente. ¿Listo? Algunos tipos de macrociclo en cuanto a la forma deportiva. Si yo quiero llevar periodos mucho más extensos, mucho más largos, por ejemplo, la preparación precisamente de un ciclo olímpico, pues entonces vamos a ver que encontramos también un megaciclo. Encontramos unas estructuras de 4 años, donde el primero y segundo año pues aumentan el nivel funcional, el tercer año hacen una transferencia especial y el cuarto año como tal ya es la preparación para la gran competencia o quizás como el mismo mundial. Esa es una de las planificaciones y quizás alguno de los proyectos más grandes en cuanto a entrenamiento deportivo. ¿Listo? Sería, yo creo que poder tener la experiencia de llevar un equipo y tener la preparación para un mundial desde el inicio hasta el final es algo que le deja a uno muchísima experiencia. Creería que es como de los mejores procesos que uno podría tener en el deporte, igual que un ciclo olímpico, tener un deportista 4 años. Bueno, y no solo esos 4 años, quizás también ya venga de otro periodo de otros 4 años. Entonces, eso ya es como el élite del rendimiento deportivo. Entonces, para un entrenador o para un preparador físico, para un profesional en esta área, quizás es la mejor experiencia en este tema. Listo. Profe, pero digamos que en esos megaciclos, a raíz de que el deporte se ha vuelto un deporte resultadista, funciona como que mucho mejor en deportes individuales. Porque, por ejemplo, digamos en fútbol, muchas veces pues no se respetan los procesos y si un técnico hace un megaciclo, digamos pensando, digámoslo en este preciso momento en la eliminatoria, pensando hacia el mundial dentro de 4 años, si no le empiezan a dar esos resultados, pues a ese entrenador, digamos, que lo despiden y llega otro entrenador con otra metodología y también con otro tipo de megaciclos. Sí, esto es algo muy difícil realmente, porque además pues vienen de metodologías de sus clubes, vienen de condiciones diferentes, de países distintos. Por ejemplo, eso que mencionabas que Falcao no le dieron la recuperación adecuada para la humedad digamos, de allá de Barranquilla, pues viniendo de, no sé, de Europa, de jugar en el frío. Pues imagínense ustedes ese nada más, ese choque. Es algo pues, o sea, un deportista por más profesional que sea, pues no va a rendir en un cambio de clima y en un cambio de altitud tan fuerte. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. La preparación que ellos tienen en los clubes es mucho más especial. Bueno, depende del club, que la preparación como tal de los partidos en representación nacional. Ustedes saben que ahí las preparaciones son más cortas, estos juegos de eliminatorias. Ellos vienen es con su nivel de los clubes. Ahí durante sus partidos de preparación y durante lo que ven ahí con Queiroz, ahí no hay nada realmente ahí en esos partidos solamente es planificar. Ahí es solo, bueno, estos jugadores vienen bien. Pongámoslos porque son los que quizás van a ser más, porque son los que tienen el nivel más alto. ¿Qué puede Sí, hacer uno con una preparación de una semana? claro, porque son días. Entonces ahí solo se hace trabajo de que jueguen entre ellos, de que se conozcan más, de que el fútbol esté más fluido. Ahí todo el entrenamiento, si son 2 horas, 2 horas los van a tener casi que jugando y que ellos vayan creando un estilo de juego realmente. Que vean que quizás con quién se asocian mejor, quién puede pronto ir al lado de un central, qué jugador le puede filtrar mejores balones al delantero o qué delantero entiende mejor precisamente a ese volante. O sea, eso es solo preparación y toda es planificación
táctica y técnica, y no hay mucho físico. El físico es de lo con lo que viene. Entonces, pues realmente eso es como todo este tipo de cosas en cuanto hacia hacia los elementos de la planificación. Acá vemos ya la estructura pues detallada como tal y representada gráficamente. Esto es algo similar a lo que les voy a pasar en el Excel para que ustedes lo tengan. Listo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Sí, profe. En cuestión de, digamos, de qué, como si anteriormente no se tuvo como un grupo para hacer el rendimiento, ¿sí me entiende? Entonces se van a tomar a partir de del testeo, ¿cierto? No te entiendo. Sí, digamos que para aumentar el rendimiento de algún deportista, de algún equipo, tiene que uno partir de un anterior proceso, ¿no es cierto? Sí, claro. Por lo general uno lo Entonces, que hace es revisar todo lo que se vino trabajando anteriormente. exacto. Entonces, digamos, la cuestión del trabajo, ¿cómo vamos a tomar esa parte? O sea, vamos a iniciar desde testeo, porque pues como no tuvimos un anterior. Por eso yo les preguntaba cuando ustedes, cuando hicieron las presentaciones, yo les preguntaba a ustedes cómo van a realizar su diagnóstico, su evaluación de sus deportistas. Entonces ahí ustedes definen esa parte. Mediante una evaluación, un tipo de test y teniendo ya datos específicos de ese test de cómo puede estar ese deportista, pues ya puedo directamente empezar a planificar si lo que tengo es que empezar a trabajar desde el inicio o si tengo que readaptarlo y quizás vuelva a a esa forma rápidamente. ¿Sí? Entonces ahí ustedes lo que hacen inicialmente es eso, un diagnóstico, una evaluación. Ah, Y listo, profe. si el grupo o la persona apenas va a iniciar, pues ustedes definen que es una persona que apenas va a empezar. Listo. Bueno, muchachos, pues no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. Este tema es algo complejo, pero es interesante realmente. La planificación deportiva, cuando uno tiene la oportunidad de trabajar en esto, es interesante, es bueno. Digamos que mi primera experiencia con deporte así como alto rendimiento fue cuando estuve trabajando con Fortaleza y empecé como asistente del entrenador que tenía esa sub-20, que tenía la sub-20. Entonces, digamos que él hacía mucha preparación técnica y mucho trabajo táctico. El trabajo tanto como físico y ya enfatizado en algunas capacidades, pues ya digamos que esa parte se trabajaba más por medio del preparador y el entrenador físico, que en eso también yo participaba, porque yo sí estaba totalmente todo el tiempo pegado al equipo, pero pues el entrenador, digamos que ahí uno de los problemas era que el preparador, como tal el entrenador, no hablaba mucho con el preparador físico. Entonces, como que ahí el preparador físico iba por un lado y el entrenador iba por otro. Y hay que, Entonces, hay como que mal, ¿no? eso es mala planificación, sí, claro. Claro, Porque porque, o sea, no era un objetivo los dos. sí, esa sub-20 es la cantera de Fortaleza. Y actualmente debe todavía hacerla. Entonces, Y eso si es lo que no. premia una persona, profe, o un deportista, cuando, digamos, o sea, yo he visto eso, porque, digamos, en los partidos se evidencia que cuando se hace el gol, no lo canta solo el técnico, sino todo el cuerpo técnico. ¿Por qué? Porque es un equipo. Sí, claro. Y esas son cosas, esas son falencias
que quizás ahí en el momento no se note, pero a la hora de pronto de los partidos sí, porque de pronto el preparador físico se dio cuenta de algo, pero el entrenador no. Y pues de pronto no se comunicaron y no se lo dijo, pues mal. Exacto. Cambio, por mi parte, que sí tenía la oportunidad de estar casi todo el día con el equipo, yo podía darme cuenta también de qué jugadores podían influir en algunos tipos de partidos o estaban mejor adecuados para algunas situaciones. Ustedes saben que los partidos no todo el tiempo tienen el mismo proceso o tienen la misma situación de juego. Muchos deportistas y muchas competiciones se llevan quizás hacia, ¿cómo les explico? Como, bueno, les voy a poner más bien el ejemplo. Digamos que el primer partido de competencia de ellos fue contra la Equidad y ese partido fue en casa. Ese partido ellos estaban de locales. Ustedes saben que cuando uno juega de local, o sea, la localidad se tiene que hacer respetar y es donde se debe ganar y se debe jugar con todo. El entrenador, él escogió la nómina, entonces tenía su titular, tenía los 11 titulares y solamente podía tener 6 cambios. Obviamente de sus 6 cambios solamente iban a jugar 3. Entonces, ese partido él todo lo planificó y él todo lo él hizo toda su estrategia, toda su táctica y su técnica, la diseñó para un cierto estilo o para que ellos pusieran como el modelo de juego en ese partido, porque eran locales. Pero pues la Equidad llegó con jugadores que le plantearon algo totalmente distinto. Entonces, dentro de los jugadores que él tenía delanteros, él tenía un delantero que cada vez que cogía el balón o le daban opciones de gol, él quería era meterse prácticamente con el balón al arco. Entonces se quería enganchar a todos los defensas, prácticamente al arquero, quería meterse con el balón. En ese momento, ese jugador no era para ese partido, porque lo que necesitaban era que él enganchara y pegara desde lejos. Chance de Porque si él hubiera hecho en algún momento eso, hubiera hecho varios goles porque el arquero, inclusive el arquero no era tan bueno, pero pues la marcación como de defensas estaban mucho en zona, entonces, y este man solo quería era sacárselo, meterse con el balón allá. Y el delantero que sí tenía las características de enganchar, ni siquiera lo había, o sea, no lo había convocado. Entonces, claro, yo sí me había dado cuenta de esa parte porque durante todos los entrenamientos tiene como 5 delanteros y todos tenían características distintas. Y este chino pues tenía mucha técnica y enganchaba y se sacaba a todo el mundo, pero no le pegaba. Al cambio el otro chino sí enganchaba y pegaba de una. Y eso era lo que se necesitaba. Ese día perdieron por simplemente eso. Bueno, hay otras cosas en cuanto al volante de recuperación, pero pues más que todo influyó fue que ese man no metía nada. Tuvo muchísimas y no metió ninguna. Y dentro de los otros delanteros, pues no tenía la opción de que alguno le diera ese cambio de dirección a ese partido. Entonces, tipos de cosas como esas es que hay que empezar, hay que también leerlas dentro de un desarrollo de un partido. Sí, esa es la lectura de partido. Muchas Entonces, veces una acción se falla. un análisis de esa forma del juego, quizás no todo el mundo lo ve de la misma manera. Pero cuando uno estudia mucho, cuando uno profundiza mucho en un deporte, cuando uno solamente no ve que el fútbol es como hacer esto y esto y esto, sino que detrás de eso hay mucha planificación deportiva, empieza a leer el fútbol de otra manera. Entonces ya uno se sienta a ver los partidos y uno dice, bueno, este equipo está jugando así, este man está haciendo marcación así, está haciendo quizás un sistema ofensivo no sé qué, un sistema defensivo tal, uno empieza a ver muchas más vainas. Y eso es lo bueno, eso es lo bonito de esto, realmente de la planificación deportiva, empezar a detallar todas esas partes. Sí.
Y, profe, por ejemplo, en cuanto al fútbol, uno ve que hay jugadores de partidos y hay otros jugadores que juegan diferentes partidos, pero hay otros, por ejemplo, como usted lo comentaba, para un partido local hay jugadores que se hacen desbaratar. Hay jugadores, digamos, que para un clásico no se lo quieren perder. Así estén lesionados, le dicen, métame, porque yo quiero jugar ese partido, es especial. Y veía la otra vez, digamos, una entrevista que comentaban sobre Marcelo Bielsa, que Marcelo Bielsa es de los técnicos en cuanto al fútbol más estudioso. Ese señor comentaban que se amanece. Entonces él, por ejemplo, empieza a estudiar todas las posiciones de los jugadores. Entonces, si tiene un delantero rápido y ve que el partido lo van a jugar contra un equipo que el defensa es lento, él le va a meter ese delantero para que lo ataque, porque sabe que ese central tiene esa falencia de que es grandote y que es lento y que hay que atacarlo, que por ahí se puede ganar ese partido. Exacto. Eso, aprender a leer ese tipo de situaciones y estudiar también a los equipos rivales y a los otros deportistas, realmente es algo que también se debe generar durante un proceso de entrenamiento. No solamente yo me voy a enfocar en mi deportista. Y si yo veo que mi deportista tiene algunas falencias que quizás no puedo mejorar con ese entrenamiento, entonces tengo que empezar también a estudiar a los otros deportistas. Bueno, ¿por dónde le puedo entrar quizás tácticamente a estos manes para ganarles si yo no tengo la condición física? Tengo que crearme alguna estrategia, alguna vaina. Y muchos equipos y muchos resultados en fútbol se han visto precisamente de esa manera. ¿Listo? Y así funciona para casi todos los deportes. O pues por lo general, digamos que los que... Bueno, aunque hay unos deportes que sí es también mucho, digamos, como el tenis, como el ciclismo, hay mucha preparación mental. En el tenis uno se puede ir de cabeza en un momentico y pierde todo. Ese deporte es bastante complejo también. Bueno, muchachos, no sé si tienen preguntas, dudas. Si no, pues nos vemos la otra clase. ¿Listo? Espero que todo les haya quedado claro, que les haya servido. Gracias, profe. Gracias, profe. Y menos mal que el partido es el jueves, el de la selección es el viernes y no el jueves. Sí, es el viernes preciso. Bueno, muchachos, que pasen buena noche, que descansen. Lo mismo, profe.